usually very, very loud and boisterous. Do you feel he's showing Canelo too much respect, and do you read into that at all as something about his confidence? Para alguien como Charlo, que suele ser muy provocador y así, se debe creer, se respeta mucho a Canelo. ¿Lo sentís así? Sí, sí, él sabe. Yo creo que al final, cuando no se dan las peleas, los boxeadores suelen hablar mucho, pero ya cuando están en la pelea, durante las conferencias, creo que los campeones de la categoría de Charlo son respetuosos y son peleadores con clase, y yo creo que le está dando respeto más que nada. Look, fighters, they tend to talk a lot once they don't have the fight, if they don't have the fight still, but once they do have the fight, they tend to be really respected. I'm a champion. A high-class champion like Charlo, he's been nothing but a class act, very respectful, and I noticed that when fight time comes, the respect comes with it. Are you expecting a lot of movement from Charlo in this fight? ¿Esperas que haya mucho movimiento de parte de Charlo dentro de la Sí, él es su pelea, trabajar la distancia, trabajar sus piernas y entrar con golpes repentinos de ganchos arriba, combinaciones con sus derechas. Es un peleador que va a salir a tratar de hacer su pelea en la distancia larga. Yeah, he's the kind of fighter that's going to come out to do his fight, or at least try to, right? He's going to try to use his reach and then use his combinations once he gets maybe a little bit closer, but not too close. Is Saúl's stamina better for this fight? La resistencia de Saúl, ¿está mejor? Al 100%, es un peleador maduro, un peleador que está joven, pero con mucha experiencia. Creo que es un peleador fuerte, lo ha demostrado. Subir tantas categorías, veníamos arrastrando algunas complicaciones en lo físico, pero creo que para esta pelea llegamos al 100% y nos preparamos con mucha fe, con mucha ilusión para salir adelante. The physical setbacks are over and done with. We have been dealing with some adversity in the past, but Canelo has the best fusion of experience and youth. He's still here, he still has a lot to give, and we are 100% ready, 100% healthy, and eager to show you on Saturday night. Eddie, ¿cómo son el último entrenamiento previo a la pelea? ¿En qué? Más relajados, más concentrados. ¿Qué hacen en el último día de entrenamiento? Pues prácticamente estar repasando lo que hicimos durante 2-3 meses en el campamento, repasar lo que vamos a hacer en la pelea, lo que se nos puede presentar, tratar de sacar la más velocidad que se pueda y estar tranquilos, entrar en el peso tranquilamente. The question was, what do you do during the last few days of training? And Eddie was saying that it's all about recapping what we already went over, kind of dulling the eyes, crossing the T's, and making sure that we're ready for Saturday night. Eddie, what's your final prediction? Vamos a ganar, debe de ganar el Canelo, debe de imponer su mejor boxeo, su calidad, su fortaleza, su experiencia y lo mejor que es. We're just going to be able to win. We're going to win because Canelo is going to impose his quality, his experience, all of his skills. They're going to be on the table, and that's what's going to allow him to win. When it was planned with Saunders, you told us not just to win, but you knew Canelo was going to knock him out. Do you think he knocks Charlo out? Sentí que lo va a noquear a Charlo, tal como tiene esa convicción contra Saunders. Pues debe, a veces que decimos que vamos a noquear a cierto boxeador y a veces los más difíciles salen fáciles y los más fáciles salen difíciles. Creo que Charlo es un peleador que aguanta, un peleador fuerte, y va a ser complicado noquearlo, pero pues vamos a hacer el intento. It's funny because the hardest fighters to knock out sometimes they tend to be the easiest and vice versa, right? We're certainly going to try to go for the knockout, but we know that Charlo is a tough fighter and that he's going to pull up a great fight on Saturday. Eddie, what do you make of Terrence Crawford wanting to jump up 3 weight classes to fight Canelo? ¿Qué te parece todo esto de Terrence Crawford que quiere saltar no solo 2-3 divisiones para que todo puede pasar? Si nosotros subimos de peso super welter hasta las 175, Saúl camina en el mismo peso que camina hace 10 años. En los archivos que tengo yo de las preparaciones, cuando peleamos con Floyd Mayweather, caminaba y empezaba los campamentos en cierto tonelaje y ahorita es lo mismo. Lo que hizo fue subir de categoría. Nosotros hemos subido 4 categorías desde super welter, entonces no veo por qué no pueda subir también Crawford. Look at what we did, right? We went from the super welterweight to where we are now. Canelo has walked around the same weight since he fought Mayweather 10 years ago. I have it only in my notes. Why couldn't Crawford do it when Canelo could? Anything is possible. Is it a situation where it doesn't make sense for Saúl? It makes sense for Crawford. He could win a lot and gain a lot, but not as much for Canelo on his side. ¿Esta pelea tendría más sentido para Crawford que para Canelo? ¿Sentís que es así? Pues una pelea de morbo, se puede decir.
Crawford, lo importante es que él se tiene la confianza. Entonces, pues vamos, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, man. So this is a very kind of, it will be a kind of a peculiar fight, a morbid fight, where fans will be really into it, but you never know, like, until it becomes a reality, it will be just speculation. Henry, la última, no se pelean un 5 de mayo, un 16 de septiembre, pero sigue el mes patrio, ¿no? El mensaje para la afición, porque es la primera vez que se pelea literalmente Las Vegas en, a los últimos días de septiembre, ¿no? Pues como dicen, que siga la fiesta. Mira, qué mejor que tener una fiesta el 16 y tener otra fiesta el 30. Yo creo que eso a nosotros como mexicanos, pues nos gusta más que haya fiesta cada 8 días. Y mira, qué bueno que va a ser aquí en Las Vegas y con Canelo como estelar. The question was about the fight being on Hispanic Heritage Month, and Eddie was saying, let the party continue. We party on the 16th, why not?